apreciada, pues para muchos no necesita presentación, pero a lo mejor para los más chavos, para los estudiantes que no lo ven diario, porque él está en el instituto nuestro, pero en Cuernavaca, pues déjenme decirles que, desde luego, pues Pepe es uno de los matemáticos más destacados que tenemos en México. Él se dedica a cosas de singularidades, geometría, ¿qué más podemos decir? Sistemas dinámicos, topología, ¿sí? Lo que se pueda. A lo que se deje. Entonces, bueno, Pepe, pues me da muchísimo gusto. El título de su plática es Invariantes topológicos de variedades singulares. Muchísimas gracias, Juanita. Realmente me da mucho gusto estar en este coloquio. Y voy a hablar de un tema que sé que no es la especialidad de prácticamente nadie. Sí involucra maquinaria pesada. Voy a tratar de hacerlo lo más ligero que se pueda. Entonces, ciertamente va a ser difícil seguir a nivel de los detalles, no es la idea. Lo que sí espero es poder comunicar las ideas centrales. Y hay matemática muy bonita, y yo sí espero que la mayoría se lleve a algo, espero que mucho. Y es un tema que a mí me fascina, es en lo que he estado trabajando por ya más de 35 años, desde mi doctorado yo empecé en topología algebraica. La vida me llevó a atacar el problema en que yo estaba trabajando desde el punto de vista del análisis, estudiando el espectro de cierto operador diferencial, y eso a mí me cuesta, el análisis a mí me cuesta mucho trabajo. Y cuando estaba hablando de golpes contra la pared, felizmente mi director de tesis se fue de sabático. Entonces, entré con otro que también cuando vi el problema me dijo, no sé cómo te va a salir por donde le estás llegando. Y le dije, pues yo tampoco tengo. Somos dos. Y dijo, oye, ¿y qué tal si pensamos en eso? Me volteó la tortilla completamente y ahí fue que entré en teoría de singularidades. Me fascinó desde entonces y bueno, estoy trabajando toda mi vida. A veces cambio de área, hago las cosas y luego regreso y vamos. Entonces, bueno, voy a hablar básicamente, hay muchísimos documentos, voy a tratar de entrar solo una parte. El punto de partida, para empezar desde lo fundamental, uno es algo de lo que muchos de ustedes sí conocen, que es el teorema de Poincaré-Hopf. Un teorema sobre campos vectoriales en variedades. Y luego voy al caso de variedades singulares. Entonces voy a empezar por hablar de esto. ¿Sí? Y bueno, lo primero, casi todos lo van a entender perfecto, espero, y ahí continuaremos. Pues vamos a empezar por ¿qué es una variedad? Una variedad. Entonces, primero concepto más básico, variedad topológica. Es un espacio topológico X, digamos, metrizable, o para compact houses, y tal que para todo X en X, pues déjame poner, bueno, para todo X en X existe U de X vecindad y un homeomorfismo HX que va de UX a LN, es un homeomorfismo sobre su imagen. Una vecindad aquí abierta. Es decir, es un espacio topológico que cada punto tiene una vecindad homeomorfa a un abierto de Rn. ¿Ok? Bueno, entonces, si tenemos Ux de otro abierto que se intersecta con otro abierto Uy, tenemos Hx sobre Rn y Hy también sobre Rn. Y podemos tomar la composición, podemos tomar Hx de Ux intersección Uy, es una abierta de Rn. A esa abierta le aplicamos Hx a la menos 1, vamos a que regresa aquí y le aplicamos la otra, Hy. Y esta es una función que va de un abierto un abierto Rn, y es composición de homomorfismos, entonces un homeomorfismo. ¿Sí? Esto lo podemos nombrar por phi y x. Y a estas cosas le llamamos las funciones de transición. Pues cualquier variedad la podemos escribir a partir de una familia Ux, que es un recubrimiento abierto a la variedad. Podemos pensar que son todos discos, podemos usar todos son discos, tenemos una colección de discos abiertos y una información adicional, que son las funciones de transición, que nos dice cómo vamos pegando esos discos para formar nuestro espacio. Así es como cuando tienen un atlas de carreteras, se ve la página 57, se lo escribe en planito, y luego para pasar al otro cacho le dice, este se pega por la 58 de tal manera, hay un traslape, y con eso vamos informando la tierra. ¿Sí? Bueno, esa es la forma de construir variedades en general. Ahora, aquí, como todos, si estamos en un espacio topológico, solo sabemos hablar de funciones continuas. Pero aquí las funciones de transición ya van de Rn en Rn. De ahí sabemos que quiere decir que una función continua sea diferenciable. Entonces podemos pedir que podemos considerar espacios topológicos donados de un atlas, es como se llama esto, esto es un atlas, esta junto con las funciones de transición. Los espacios topológicos son un atlas donde las funciones de transición sean todos difeomorfismos, no nada más homeomorfismos. Entonces tenemos una variedad diferenciable. Si son difeomorfismos de clase CR, tenemos una variedad de clase CR. Si son analíticos, tenemos una variedad analítica. Si n es par, digamos, realmente estamos yendo con un CN en CN, pues si es par, localmente lo vamos a pensar como CN. Podemos considerar atlas donde las funciones de transición son todas funciones biolomorfas, o sea, diferenciables en sentido complejo, con inversa diferenciables en sentido complejo. En ese caso tenemos lo que se conoce como variedades complejas. Las variedades, por ejemplo, las variedades complejas de dimensión compleja 1 son de las que todos hemos oído hablar, que son las famosas superficies de Riemann, ¿okay? Pero tenemos en todas las dimensiones. Okay, entonces tenemos las variedades topológicas y según las condiciones de regularidad que le metamos a las funciones de transición son diferenciables, etc. Ahora, siempre que tenemos una función una variedad diferenciable, tenemos en cada punto su espacio tangente. ¿Sí? ¿Cómo lo definimos? Hay muchas formas, hay formas algebraicas, etc. Una forma geométrica, tenemos nuestro espacio n, bueno, ya lo voy a llamar n porque es diferenciable. Bueno, ¿cómo defino el tangente en un punto P? Bueno, una forma es, considero la recta real, considero intervalitos alrededor del origen y considero trayectorias gamma que va de un intervalo, digamos, menos epsilon, epsilon en n, tal que gamma de 0 sea P y me fijo en su vector velocidad, gamma prima en 0. Eso me da, tengo aquí una curvita y tengo el vector velocidad. Bueno, por definición, ese va a ser un vector tangente a la variedad en P. Y tomo la unión de todos los vectores que puedo tener de esa manera para todas las posibles curvas, y eso yo tengo el espacio tangente. ¿Okay? Y eso es algo fundamental. Siempre que tenemos una variedad diferencial, tenemos en cada punto su tangente, y eso nos permite hacer cálculos diferenciales que conocemos en Rn. En variedades, todo lo podemos aproximar por tangente. Entonces, en particular, podemos hablar de campos vectoriales. Tangentes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tenemos una variedad diferenciable, tenemos su tangente, tenemos usualmente por TN, y en cada punto escogemos una flechita tangente. En cada punto escogemos un vector en el tangente. Por ejemplo, tenemos una esfera, tenemos el tangente y ahí tenemos un vectorcito. Ahora, por supuesto que en un espacio vectorial tenemos el vector 0, entonces vamos a estar escogiendo la flechita que es el vector de norma 0. Eso es lo que le llamamos una singularidad del campo. ¿Okay? Pues, y una pregunta natural es, dada una variedad siempre podemos construir un campo vectorial sin singularidades, o cuando sí o cuando no, vamos a ver, ¿sí? Eso es exactamente lo que nos dice el teorema de Poincaré-Hopf. Vamos a ver un ejemplo, una variedad compacta, el círculo S1. Para cada punto Z, vamos a empezar con los complejos en 1, para cada vector Z lo podemos fijar en el vectorcito y veces Z, y eso es tangente a simple. Y eso lo hacemos para cada punto y tenemos un campo vectorial sin singularidades. Es decir, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, ahora S1 por S1? Pues es lo mismo, la misma construcción. Entonces, en cada punto tenemos un vector tangente al S1 vertical y podemos llenar todo el toro con flechitas. Pero de hecho, en este caso tenemos hasta más. Podemos también tener el S1 que ve en la otra dirección. Pues en el caso del toro, no solo podemos coger un campo vectorial sin singularidades, sino de hecho en cada punto podemos coger una base de las tangentes. Podemos coger dos campos vectoriales sin singularidades. Ahora, otro ejemplo, la esfera. O sea, ya se puso más difícil. Y podemos construir, por ejemplo, el caso típico, un campo vectorial que aquí tengo una singularidad, luego fluye, todos los vectorcitos fluyen por las curvas que son los meridianos, y ahora tenemos otra singularidad. Es un ejemplo. Otro ejemplo, en la misma esfera. Tomamos una esfera. Ahora tomen este ecuador. Por aquí vamos, aquí empezamos, ahí estamos parados y luego nos vamos caminando, todos los flechitos apuntan en esta dirección. Vamos a ver los vectores. Eso al final de cuentas es un S1, lo podemos recorrer. ¿Sí? Solo que al llegar aquí podríamos no pararnos, pero nos vamos a tener que parar porque queremos hacer más. Ahora, ¿cómo construimos un campo vectorial en lo que nos queda? De dos formas, vamos tomando círculos. Así. ¿Okay? Y del otro lado lo mismo, y construimos un campo vectorial en la esfera que ahora tiene nada más un punto singular. Este tenía dos, este tiene uno. Entonces obviamente ahí está dependiendo no solo del espacio, sino está dependiendo del campo que estamos escogiendo. Aquí tiene dos singularidades, aquí tiene uno. Lo que pasa es que tenemos que contarnos con una cierta multiplicidad para obtener algo intrínseco de la variedad. Y para eso tenemos que definir el índice de Poincaré-Hopf. Índice de Poincaré-Hopf. Eso es un índice local. Entonces, no es una opción local, y como localmente una variedad es como si tuviéramos el RN, déjenme hacerlo en RN directamente. Para ver la variedad, lo que estamos haciendo es proyectar todo lo que va a hacer, proyectar todo al tangente. ¿Okay? Entonces, sea B un campo vectorial en una vecindad del origen en RN. Sí, entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Entonces tenemos Rn, tenemos una velocidad del origen y un campo vectorial aquí. A ver, ¿eso qué quiere decir? Pues para cada puntito x1 hasta xn, déjenme meterlo por x barra abajo, para cada puntito en el espacio tenemos que asociarle una flecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tenemos que darle exactamente n funciones componentes. ¿De acuerdo? Entonces, a cada vectorcito tenemos que asociar un b1 de x bar hasta bn de x bar. ¿De acuerdo? Eso es un cada puntito decir cuál es la flecha, o sea, la sucesión de componentes de la flechita. Bueno, vamos a decir que el campo es continuo si cada componente es una función continua. Es diferenciable si cada componente es diferenciable. Si estamos en dimensión par, el campo es holomorfo si cada función esta es una función holomorfa. ¿Okay? Ahora tenemos esto, ahora vamos a suponer, bueno, y decimos que una singularidad del campo es donde B1 de X es igual a BL de X igual a 0. Estos son los puntos donde la flechita es el vector 0. ¿Sí? Son los ceros del campo, se acostumbra a decirle singularidades. Supongamos que tenemos D continuo con singularidad aislada en 0, el origen. Es decir, que aquí la flechita es el vector 0 y fuera de ahí, en un entorno de una ciudad, la flechita es distinta de 0. Nos agarramos un disquito, nos restringimos a la frontera. Esta es una estrellita que va a ser entonces una Sn-1. Para cada punto de ahí, el vector es distinto de 0. No sabemos cómo punto puede... No sabemos cada, pero sabemos que es distinto de 0 en cada punto. Entonces podemos tomar, como es distinto de 0, entonces restringido a la esferita, lo podemos normalizar. Se lo dividimos por su norma para que sea un vector unitario y para que tenga norma 1. Y entonces ponemos B sobre la norma de B. ¿Y qué estamos haciendo? A cada puntito en la esfera estamos haciendo entonces un vector en Rn de norma 1. O sea, estamos yendo a la esfera de dimensión de menos 1. Esta también es una esfera de dimensión de menos 1. Entonces, funciones así tienen su grado. Tienen un grado. Se puede definir de muchas formas. Se puede definir el isomorfismo que induce en homología, el isomorfismo que induce a nivel de homotopía, eso es un grupo de homotopía, o más naive. Si suponemos que el campo es diferenciable, tomamos un valor regular, nos fijamos en su imagen inversa y la contamos con signo. La imagen inversa viene con signo, con un signo, no entra en detalle, pero las contamos con signo, sumamos, y ese es el grado de la función. Y entonces definimos el índice de Poincaré-Hopf de B en el origen, que es igual al grado de la función B sobre la norma de B. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí vamos a enunciar el teorema de Poincaré-Hopf. O sea, M variedad diferenciable, compacta y orientable. No voy a entrar en lo que es orientación, básicamente está orientada. En cada punto, en cada paso tangente, podemos poner una base de tangente con una orientación. Y si luego tomamos cualquier trayectoria a lo largo de la variedad, la que sea, y vamos viajando por el tangente, podemos poner una orientación compatible de manera que cuando regresamos a la misma, no importa por dónde nos vamos. ¿Okay? Entonces, una variedad compacta y orientada. Entonces, perdón, sea B un campo vectorial en N con singularidades aisladas y sea in de n la suma de los índices locales. A esto se refiere el índice total de campo vectorial. Entonces, índice de B,n es exactamente igual a la característica de Poincaré de la variedad, ¿sí? Independiente del cambio. ¿Sumas el número finito punto? Sí, sumas el número finito punto. Sí, porque es compacta. Y son singulares aisladas, pero es un número finito aquí. Cada punto tiene su índice, es un entero. Lo sumas y la suma no depende del campo vectorial. O sea, ¿cuántas singularidades depende del campo? Puedes tener muchas cosas como quieras. Por ejemplo, aquí tenemos dos singularidades, ambas de índice 1. Aquí tenemos una de índice 2. De hecho, tomen la variedad compacta que ustedes quieran, hagan los puntos que ustedes quieran al azar, pónganle numeritos los que quieran y les construimos un campo vectorial en la variedad para que tenga singularidades en todos los puntos con los índices que ustedes dieron y más singularidades por ahí en algún lado para compensar, para que el índice total sea la característica de él. Eso siempre es posible. Ok, tenemos este teorema que es profundísimo, que ha abierto caminos enteros en la matemática, etcétera, etcétera. En particular, bueno, tiene unas propiedades muy bonitas. Una propiedad muy bonita, hay muchas. Dos propiedades. Una es esta que mencioné, que la suma total no depende del cambio. Y una propiedad muy bonita que es una propiedad local, que es estabilidad. Si tenemos la variedad, si tenemos una singularidad de un campo, no sabemos cuál es, y agarramos y sacudimos nuestra variedad, lo perturbamos un poquito el campo, ¡pum! El punto se puede bifurcar, pueden salir muchos puntitos corriendo, ¿sí? Pero digamos en términos de Gómez Mont, se meten en el punto y gritan ¡fuego! ¡Pum! Salen corriendo un montón. Pero suman cada uno con su índice local y la suma era el índice que tenías inicialmente. ¿Okay? Entonces, esa es una propiedad muy, muy importante. Otra es esta. Yo lo que quiero mencionar, que es importante, es un puente muy, muy interesante poner al revés. Si D es campo holomorfo en CM con singularidad aislada en cero, ahora es en CN, entonces el índice de Poincaré-Hopf del campo, del origen, es un número muy bonito. Entonces tomamos el álgebra de funciones holomorfas en el origen, tomamos todas las funciones holomorfas, ahí tomamos el ideal generado por las funciones componentes B1 hasta Bn, y eso es algo como algo que tiene dimensión finita, exactamente cuando la singularidad es aislada. Bueno, y este numerito es el índice Poincaré-Hopf, que es maravilloso porque, por un lado, si a ti te dan un campo vectorial y dicen, a ver cuál es su índice, no, yo te digo que qué propiedades tiene, pero así que calcúlalo acá mismo. Con esto, hasta una computadora lo sabe hacer. ¿Sí? O sea, dan un campo holomorfo, lo meten en menos de un segundo y te dicen, o sea, un cálculo sencillísimo. Y tiene muchas implicaciones importantes. Una implicación importante, por ejemplo, es cuando tienes campos holomorfos, el índice siempre es mayor o igual que 0, porque es la dimensión de un álgebra. No puede ser negativa. Con blow-off se entiende bien qué pasa en blow-off, porque no tiene la doctrina. No, no se entiende bien. O sea, es algo que yo tengo un artículo desde mucho. Se pueden decir cosas, pero, o sea, Si haces un globo, hay un índice arriba. Pero si ahora haces otro globo, cambia tu índice. Entonces depende de cómo haces tus globos. Ahora, variedades singulares. Aquí el nombre no es bueno, pero lo que pasa es que es un problema del lenguaje. En inglés, estas que aquí son manifolds y lo que voy a hablar ahorita son varieties. Pero en español las clases se traducen como variedades, entonces a las varieties ya nos amolamos. Entonces, variedades singulares. ¿Eso qué es? Antes, más que definirlo, antes que darles unos ejemplos. O sea, F de N, digamos que manda el origen, por dar un punto base, eso es importante, en Rn con N mayor que N, diferenciado. Y si T en Rn es valor regular, entonces f a la menos 1 del 0 es variedad diferencial y de hecho una subvariedad de codimensión n. ¿De acuerdo? Ejemplos. Entonces, se agarran f igual a x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada y se fijan donde eso es igual a 0, sabemos, perdón, donde eso es igual a t con t distinta de 0, eso sabemos que es un hiperboloide de una hoja, o bien dos hiperboloides de una, pero un hiperboloide según si que es positivo o negativo, es que es una superficie lisa en el espacio. En cambio, si se agarra f a la menos 1 del 0, lo que nos queda es un reloj de arena con un punto singular. ¿Sí? Eso es lo que nos está agarrando f a la menos 1. Perdón, que aquí es t. Pero si agarramos, es variedad singular. Si el 0 es un valor crítico. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de conseguir variedades singulares. Aquí tenemos singularidad aislada, porque es valor crítico aislado. Otro ejemplo, x, y, z va a dar a x por y por z. ¿Sí? Ahí es, ¿cuáles son los ceros? Pues donde x es 0, o y es 0, o z es 0. Esos son los números de los planos coordenados que se intersecan en los ejes. Los ejes son el conjunto singular de la variedad. Es fácil calcular que el gradiente, si se fijan, los únicos puntos donde el gradiente se anula exactamente en los ejes, donde el gradiente es exactamente cero, son los puntos críticos. ¿Okay? Entonces tenemos una forma de construir variedades similares. Otro ejemplo, tomen Cn y tomen la función que Cn o Rn, tomen la función que z vector va a dar a menos z. Si identificamos el tipo, digamos. ¿Sí? Y ahora pongo el espacio cociente, C módulo la relación de equivalencia. Entonces todo, tenemos una proyección que en todos los puntos es 2 a 1, excepto en el origen. Ahí tenemos un pico, tenemos un punto especial. La imagen del origen es una singularidad. Y en vez de este, por ejemplo, cualquier grupo finito de funciones lineales de Cn que solo deja el origen con el cociente. Bueno, pues en general, ¿qué es una variedad analítica con singularidades? Podemos pensar que tenemos una variedad lisa, m compleja, o real o compleja. Ya me quiero meter al mundo complejo de una vez, porque es más sencillo. ¿Sí? Entonces, pues hay una variedad compleja y un espacio metido ahí que localmente está definido por los ceros de un número finito de funciones analíticas. Eso se llama una variedad analítica. Y si las funciones que lo definen localmente tienen un rango máximo, tenemos los puntos regulares y es una estructura de variedad. en los puntos donde las funciones que lo definen no tienen rango máximo, ahí pasan cosas raras, que son las singularidades. Entonces ahora quiero considerar Poincaré-Hopf para variedades singulares. Y de hecho se me pasó a mencionar algo que también quiero mencionar, que es Poincaré-Hopf, otra cosa importantísima. Si nos vamos al caso de variedades complejas, es bueno, este teorema realmente abrió toda una rama de las matemáticas, que es la topología canaria, la teoría de obstrucciones. Porque de cierta forma lo que podemos pensar en la filosofía es, dada una variedad, ¿qué nos obstruye poder construir un campo vectorial sin singularidades? ¿Sí? El teorema lo que nos está diciendo es que la obstrucción es el índice, o sea, el índice local en cada punto. Ahora, pero si se fijan, lo que estamos teniendo es, dado un campo vectorial, tenemos la variedad, tenemos unos ceros del campo, cada uno con un numerito, un índice local. Bueno, y esos numeritos los estamos sumando para obtener el total. Pero realmente lo que estamos teniendo es esos numeritos, esos puntitos, con sus índices, pues realmente nos están representando un elemento en la homología de dimensión cero de la variedad. ¿Sí? Y esto, hay un isomorfismo clásico en variedades, variedad Poincaré, que nos dice que esto que realmente es la homología de dimensión máxima. Entonces, cuando hablamos de teoría de obstrucciones, realmente lo natural es verlo ahí. Entonces, este índice no lo voy a decir diapers. O sea, cuando damos un campo vectorial, automáticamente nos da un representante de la obstrucción de construir campo vectorial sin singularidades con un elemento aquí. Ahora nos vamos a preguntar, bueno, si yo quiero construir dos campos vectoriales linealmente independientes en vez de uno, tan más cañón. Me va a costar más trabajo. Si puedo construir dos, puedo construir uno, pero no al revés. Bueno. ¿Es 2n? O sea, si estoy en el caso complejo, es 2n. Aquí todo es real, o sea, aquí es n. Si es variedad compleja, es en la dimensión máxima. Entonces, en la dimensión máxima. Entonces, hasta aquí no era importante que fuera real. Para el siguiente paso, no era importante que fuera complejo. Para el siguiente paso, sí quiero que sea complejo. Supongamos que tengo una variedad compleja y quiero construir dos campos ligeramente independientes sobre los complejos. Compacta la variedad. Compacta. Sí. Entonces resulta que ahí mi obstrucción, bueno, de la obstrucción máxima va a aparecer en dimensión 2n, entonces en la variedad, cuando es compleja. Bueno, y en ese caso se le llama la clase de Chern de dimensión máxima de la variedad. Entonces la clase de Chern de dimensión máxima lo que nos mide es la obstrucción a construir un campo vectorial sin singularidades. Si queremos construir dos, vamos a obtener una obstrucción en H2n-2, y es por definición la clase de Chern n-1. Y así nos vamos. Entonces, vamos a tener clases de Chern en todas las dimensiones, que son invariantes poderosísimos. En muchos de los teoremas profundos de geometría, topología clásica, vienen usando clases de Chern. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablar de clases singulares, la pregunta es, ¿qué son las clases de Chern? ¿Qué ocupan las clases de Chern? ¿O Poincaré-Hopf, variedades singulares? Y ahí la pregunta es, ¿quién juega el papel de las tangentes? Porque en los puntos singulares no hay una tangente. Y ahí pues depende de qué queremos. Las tangentes tienen una serie de propiedades, las clases de Chern tienen una serie de propiedades, el índice tiene una serie de propiedades. Entonces, según qué queremos conservar, en qué nos queremos enfocar, hay una noción distinta. Por ejemplo, podemos hablar de campos vectoriales estratificados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, si tenemos, piensa cuando tenemos la variedad que es la unión de los ejes coordenados en R3, si, de los planos coordenados. Si quitamos los ejes, es una unión de superficies lisas. Vamos a hablar de campos vectoriales perfectamente asincrónicos. Ahora, a la unión de todos estos planos coordenados los podemos pensar como los planos menos los ejes, unión los ejes menos el cero, unión del cero. Y cada una de esas tapas es una cosa lisa muy bonita. Eso estamos dando lo que se llama una estratificación del espacio. Estamos dando una partición de subconjuntos, cada cacho es de una variedad lisa, y que están pegados de una forma bonita. Y entonces podemos considerar campos vectoriales en el medio ambiente, tales que en cada punto sean tangentes al estrato correspondiente. Y podemos trabajar con eso. Podemos, en vez de las tangentes, podemos considerar, aún si son singulares, siempre tenemos lo que se llama la gavilla tangente. Está bien definida, es una gavilla coherente, y podemos trabajar con eso si somos geometras algebraicos. Para ciertas cosas es lo natural. Hay también otra forma que se llama la modificación de Nash, que lo que hacemos es quitamos los conjuntos singulares y nos fijamos en la parte lisa, tomamos sucesiones de puntos que convergen en la parte singular. En cada punto tenemos el tangente, nos fijamos en todas las direcciones límites de tangentes y hay una construcción algebraica para pegar todo eso por un espacio analítico. Entonces nos estamos cambiando en parte singular por todos los límites de tangentes. Es el fibrado de Nash, es el naturalmente equipado con un fibrado vectorial encima de él, y Nash, menos la imagen inversa del conjunto singular, es biolomorfo con lo que está abajo. Y el tangente que tenemos en Nash, ese es el tangente, pero ese tangente ahora se extiende a todo un espacio. Es una forma de extender la tangente a otro espacio. Y de manera que tenemos algunas en todo. Y hay otro más, que es, supongamos que D está metido en N, dimensión N más 1, esta es la dimensión N. Este es lisa y este es singular. Aquí es la parte regular, o sea, la parte regular es B menos las singularidades. Esta es una subvariedad lisa de aquí. Entonces, sea E el haz normal de B regular. O sea, cada punto tenemos una variedad, tenemos una subvariedad, nos fijamos en el haz normal. Bueno, resulta que usando cosas elementales básicas de geometría algebraica, podemos afirmar que existe un E tilde, un haz vectorial sobre todo N, tal que E tilde restringido a la parte lisa es el que teníamos. O sea, acá tenemos una subvariedad de codimensión 1. Si nos fijamos en su haz normal, ese extiende a un fibrado en toda la variedad, ¿sí? Que se explica que tenemos. Entonces ahora podemos definir si tomamos el tangente restringido a B regular, esto es el tangente de B regular. Más el normal. Bueno, entonces podemos definir el haz tangente virtual de B como tau de B, definición es el tangente de M restringido a B menos hace este restringido a B. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir menos enlaces vectoriales? Bueno, ahí estamos hablando de Cato y E, pero, ¿sí? Entonces, por eso esto ya no es un fibrado virtual, es un elemento en la Cato y E. ¿Ok? Pero tiene otro sentido. Entonces, podemos, hay muchas versiones de las tangentes, ¿con cuál nos queremos cuidar? Pues según para dónde queremos ir. Ahora, ya déjenme recibir un caso más sencillo. Déjenme considerar variedades, como aquí, variedades de dimensión n más 1, lisas, y una subvariedad de dimensión n, metida aquí, con singularidades aisladas. El caso más sencillito. ¿Sí? Y quiero hacer el primer regulador. Él está a la derecha. Así está. ¿Hay tres o cuatro? Sí. Ah, chido. Bueno, pues nada, gracias. Entonces, primero una pregunta local. Quiero saber qué o cómo definir el índice de un campo vectorial. Sí, vamos a ver. Entonces, y es una proporción local, cerca de un punto de una singularidad aislada. Entonces, supongamos sea f de u, 0 en c, 0 holomorfo, donde u es una vecindad del origen en c n más 1 y 0 en el origen, el único punto crítico. Un caso más decidito, y nosotros solo estamos en la parte local. Nos llegamos en la variedad de ceros de f a la menos 1 del c, que contiene el 0. Entonces viene mi dibujo canónico. ¿Sí? Entonces ahorita ahí tenemos la variedad de ceros. La dibujo así porque cero localmente tiene su primera columna, pero igual. Ahora, consideramos un campo vectorial, consideramos campo V chiquita, campo vectorial tangente a B menos el origen, digamos continuo, campo que sea continuo. Entonces en cada punto tenemos una flechita en todos los puntos, como aquí variabiliza en el sentido, y nuestra flechita saluda aquí. Yo quisiera definir su índice. Entonces, haciendo la Poincaré-Hopf, ¿qué diría uno? Bueno, considera la intersección con una esferita suficientemente chiquita. Tenemos aquí una esfera de ese dirección. Te restringes a la intersección con B. Entonces acá es igual a B, intersección con una esferita. Ahí la flechita es distinta de 0 para todos los puntos. Entonces tomamos D sobre la norma de B como una función que va de K en la esfera unitaria, que va a ser una esfera de dimensión 2n más 1. ¿Sí? Y dirás, pues ya estuvo. Pues no, porque esta cosa es una variedad diferencial de dimensión 2n menos 1. Y de topología sabemos que cualquier función es una variedad de dimensión. Esta, aquí, es homotópica a una función constante. Entonces, definida de esta forma, todos los campos tienen el índice 0. Entonces, está muy interesante. Entonces, esto está definido como f a la menos 1 del 0. ¿Sí? Entonces, sabemos que cuando tenemos una función diferenciable, el gradiente es ortogonal a la superficie de nivel. En el caso complejo, el que cumple eso es el gradiente complejo. Entonces nos fijamos en el gradiente de f, el gradiente conjugado. Es un campo vectorial que en cada punto es ortogonal a la superficie de nivel. Entonces, ¿qué pasa si ahora este campo viene dado intrínseco con la información que tenemos? No depende de nada más. Entonces, ¿qué pasa si ahora tomamos en cada punto una pareja gradiente, coma, el vectorcito tangente? Son ligeramente independientes, porque uno es tangente a la variedad y el otro es ortogonal. Bueno, ya no voy a entrar en detalles, pero resulta que si consideramos la pareja, esto sí tiene un grado bien definido. ¿Sí? Es un mapeo a la variedad estricta de dos marcos de cn más 1. Y esa dimensión, esos mapeos están clasificados por los enteros, en un grado bien definido. ¿Ok? Bueno, entonces podemos definir debe, en el origen, relativo a la hipersuperficie, como el grado de esta funcioncita. ¿Okay? Es un índice que tenemos ahí. Porque este fue un concepto que introducimos Gómez Mont, Verkowski y yo hace algunos años. ¿Sí? Y tenemos ese índice que ahora se conoce como un índice CSV. Entonces tenemos ese numerito y ese que ¿qué nos mide? Nos fijamos en la perspectiva, entonces esto que es f a la menos 1 del 0. Vamos a fijarnos en los niveles no críticos de la función. Vamos a fijarnos en t igual a f a la menos 1 del t. ¿Sí? Teorema de Milnor. Esto tiene se puede llamar principio, esto tiene como, se puede retraer, se puede deformar a que sea una cuña de esferas de dimensión laminar. Sí, o sea, esto quiere decir, esta es una variedad de dimensión 2n, pero se puede encontrar exactamente una esferita de dimensión n, otra, etc. Que son como que topológicamente es muy sencilla, exactamente la mitad. ¿Cuántas esferitas? Pues un cierto número mayor o igual que 0. Ese número se conoce como el número de Milnor y se puede calcular algebraicamente, se puede calcular de muchas maneras. Entonces, tenemos aquí la fibra de esto, se conoce como la fibra de Milnor. ¿Esto? Sí, porque esta división 2n y esta división n. Pero de hecho, ahí tenemos más fuerte. O sea, esto es homeomorfa a una bola de dimensión 2n a la cual uno le hace suma conexa asas de dimensión laminar. ¿Cuántas asas? Tantas como el número de Milnor. Es mucho más preciso. No tenemos la fibra de Milnor. Entonces ahora el teorema es, bueno, tu proposición teorema. El índice GSB de B, en el que dice nada más, es igual al índice de Poincaré-Hopf de B en 20. Eso quiere decir que no nos buscamos encontrar aquí. Lo extendemos, lo podemos extender continuamente siempre a la fibra de Milnor para que sea tangente a la fibra de Milnor, donde va a tener singularidades aisladas. Lo podemos hacer con singularidades aisladas. Las contamos con su índice Poincaré-Hopf y lo que obtenemos no depende de todas las elecciones. ¿Sí? Entonces es una teoría de formación, ¿no? Sí, entonces exactamente. O sea, lo que estamos teniendo es que este índice es estable bajo perturbaciones en dos sentidos. Si consideramos la variedad singular, la sacudimos, pero no nos salimos de la variedad singular, pues el punto singular sale de los puntitos de singularidades del campo. Si sumamos los índices, encontraremos los que salen, más lo que nos queda es el índice inicial. Pero si al perturbar también nos vamos de la fibra especial, que es la fibra del 0, a una fibra vecina, también se nos preserva el índice en ese sentido. O sea, entonces es estable en ese sentido móvil. Ya nada más. Tenemos un punto de... Eso nomás sale si el 0 es un punto crítico aislado, ¿verdad? ¿Perdón? Eso nomás sale si el 0 es un punto crítico aislado de la función. Sí. Esta definición sí. Un valor crítico es un valor crítico. No, valor crítico siempre es aislado porque las funciones son homorfas, los valores críticos son. Pero estoy usando aquí que sea punto crítico aislado. Porque esta definición. Porque hasta aquí tuviera un conjunto singular de dimensión más grande, esta definición no funciona. Entonces aquí sí necesito que sea punto crítico aislado. Y hay un índice, hay la solución análoga para puntos críticos no aislados. Pero hay que hacer lo que tenemos maquinaria, hay que usar colecciones y derecho en B. Y se define algo también. Tenemos el índice virtual y es lo mismo en caso de. Cuando se va a llegar, el índice virtual coincide con este. y nada más ustedes sea D, dimensión n, metida en n variables complejas. Esta es lisa, esta es no singular, esta tiene codimensión 1 aquí, o sea, B, un campo vectorial en D con singularidades aisladas. Singularidades aisladas en los puntos singulares de esta, y a lo mejor por ahí tiene la parte lisa, tiene más singularidades. Sea I, G, S, B, de B en B, el índice total. Es decir, la suma de los índices G, S, B en los puntos singulares, más los índices Poincaré-Hopf y los puntos lisos. Tomamos la suma total. Entonces, el índice total no depende de la elección del campo vectorial. 2, el índice GSB de B menos la característica de hoy de la variedad es menos 1 a la n más 1, salvo índice, es la suma de los mu i's, donde mu i son los números del mismo en los puntos singulares. Entonces, y ahora aquí pues un montón de cosas. Preguntas o preguntas. ¿Qué pasa cuando tenemos singularidades no aisladas? 2, si D contenido en N tiene codimensión mayor que 1, caso real. Entonces, en cada uno de esos temas en los que he trabajado bastantes años ya, hay cosas que se saben y cosas que no se saben. Por ejemplo, el caso real, en un artículo con Alberto y Marcelo, lo estudiamos hace años y obtuvimos ciertas respuestas, ciertas cosas. Y ahorita tengo un trabajo en proceso con Laura Ortiz y Pablo Mardesí. Cuando esto es codimensión, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos singularidades no aisladas? Ahí es muy interesante. Ahí podemos hablar no solo de... O sea, el número de Milnor, ahí se me olvidó de pronunciar aquí una cosa más. ¿Ves? El índice total, es, ¿se acuerdan? Definir el tangente virtual. Es el tangente virtual de la variedad. Entonces tiene su clase de Chern de grado máximo. Resulta que esta clase de Chern de grado máximo, la clase de Chern de virtual, evaluada en la clase de orientación, da exactamente el numerito este. Y esto es lo que se llama la clase de Fulton Johnson. Entonces, cuando hay las singularidades no son aisladas, pues tenemos clases de Fulton Johnson en todas las dimensiones, se puede estudiar las demás dimensiones. En vez de números de Milnor, Hay clases de homología en todas las dimensiones que son las clases de Milnor, y parte de los bastantes años es estudiar las clases de Milnor. Bueno, y también aquí hay cosas que se saben. Aquí tenía ganas de hablar de eso, pero se hace tiempo. Hay una generalización que es el índice homológico que definió Javier, Gómez Mont, que es un índice que está definido para cualquier variedad, sea cual sea, con singularidad aislada y campos vectoriales holomorfos, usando la homológica, bastante sofisticada, y saca un numerito que siempre se define y que resulta que cuando tu variedad es una hipersuperficie, o lo que más general una intersección completa, ese índice es lo mismo que el topológico definido aquí, pero este se ha definido siempre. Entonces podemos considerar un índice homológico global una variedad compacta. Y si es fácil demostrar que el índice homológico global no depende del campo, pero no sabemos qué invariante, no sabemos qué índice. Y bueno, yo creo que ahí lo paro. Hace hace la localización, pero en el caso del figurado virtual. ¿Conexión trivial es sin curvatura? ¿Perdón? ¿Conexión trivial es sin curvatura? Sí, sí, sí. Es plano, digamos. Sí. Sí, pero ahí lo que son resultados de Bott para trabajar con el figurado virtual. Es lo que lleva a los residuos de Bott, es la misma idea. ¿Y entonces tiene su versión integral la formulita que pusiste ahí? O sea, en términos de geometría diferencial. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún ejemplo de un campo vectorial que tenga dos singularidades que se sepan los números de Milnor? ¿Algún ejemplo de un campo vectorial, alguna variedad compleja donde pueda yo saber que tenga menos dos singularidades? ¿Cómo qué? Bueno, pues un ejemplo muy sonso, agárrate CP1, es una variedad lisa, que espera S2, y ya. ¿Sí? O sea, ya si quieres más propiedades, ya se puede poner más canija la cosa, ¿no? O sea, así en general, pues considera CP1 una variedad compleja, metido en CP2 o donde quieras.